buenos días para todos los televidentes de Despierta Bogotá, que madrugan muy temprano con nosotros. Pues en el 2017 la policía capturó 344 ciudadanos venezolanos en total por cometer diferentes delitos, de los cuales 241 fueron capturados por hurto, hurto a personas o hurto a establecimientos comerciales. Los últimos hechos ocurrieron en la calle 22, donde precisamente tres ciudadanos de nacionalidad venezolana intentaron hurtar el celular de una mujer en la estación, y gracias al llamado de los ciudadanos, a los gritos que alertaron a las autoridades, lograron capturarlos antes de que cometieran este delito. Lo persiguieron durante la calzada de Transmilenio y lograron capturar a esos delincuentes. Yo me encuentro en este momento con el coronel Néstor Melenje, él es el comandante de Transmilenio de la Policía de Bogotá. Coronel, muy buenos días, bienvenido a Despierta Bogotá. ¿Cómo se realizó la captura de estos tres personajes y qué estaban haciendo? ¿Cómo fue todo? Buenos días. Estos jóvenes estaban hurtando unos elementos a una pasajera en Transmilenio, iban en un bus articulado, le hurtan sus elementos personales, ella en ese momento pide la ayuda de la Policía Nacional, que se encontraba de servicio en la estación de la calle 22, se capturan en flagrancia, son presentados ante fiscalía pues ante juez de esa audiencia, y son cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Coronel, más de 300 venezolanos fueron capturados por delitos en Bogotá durante el 2017, es una cifra bastante alta. ¿Qué medidas de seguridad se están tomando frente a ese tema y por qué sucede también este fenómeno? El año pasado, a nivel de Bogotá, en delitos que cometen estas personas de nacionalidad venezolana, son 344 casos que se presentan. De esos, 241 quedaron con medida de aseguramiento. El distrito está haciendo un acompañamiento total, les está brindando las garantías sociales para que estas personas que llegan aquí a Bogotá, nuestros hermanos venezolanos, reciban el acompañamiento por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La Policía Metropolitana trabaja también de la mano buscando pues que estas personas tengan las garantías de seguridad en nuestro país, y aclarar que no son todos los venezolanos, son una mínima parte. Desafortunadamente estas personas incurren en delitos y nuestro Código Penal colombiano pues tiene que actuar en este tipo de casos que se presentan. ¿Cómo sería la judicialización de estas personas por su nacionalidad? No, se presentan ante la... Cualquier ciudadano extranjero que llegue a nuestro país se somete a las normas de las penales de nuestro país. Deben cumplir a cabalidad con todas nuestras normas institucionales, y si no, pues se les aplica la ley colombiana. Bien, coronel, mil gracias. Las autoridades hacen un llamado también a la ciudadanía para que no estigmatice a la comunidad venezolana que está residiendo aquí en Bogotá justamente por estos delincuentes, porque no son todos, son algunas personas que se dedican a estos delitos.